Bienvenidos a una nueva edición de La Grieta. Hoy vamos a continuar con esta recorrida por el Hospital Domingo Funes. Hoy vamos a ver el ala sur, el ala probablemente más deteriorada que tiene el hospital. El sector más crítico. Seguimos hablando con los médicos, hablamos con el director del hospital. Acompáñennos. Ahora, actualmente, con la parte, con el 50%, estamos careciendo de recursos humanos en las áreas de enfermería, en las áreas de pediatría, áreas de clínica médica, en traumatología. Hay muchas situaciones que por ahí no hay ni médicos de guardia. Ahí faltan. Ahí están las piletas, los baños, como ustedes ven. Así quedó en los baños del Hospital Público del Patrimonio de los Cordobeses. Las autoridades del hospital aseguran que los elementos faltantes están guardados en la casa de distintos vecinos del lugar para evitar que fueran robados. Una afirmación que ante el mínimo cuestionamiento se resquebraja con la misma facilidad que lo viene haciendo el hospital en el último tiempo. La ONG Deuda Interna filmó el documental Al Gran Pueblo Argentino Salud, un testimonio fiel e impactante que describe con precisión cirujana la real importancia del Funes para los vecinos de la zona. Además, la organización se encuentra en pleno proceso de recolección de firmas para llamar a asamblea con el objetivo de elegir nuevas autoridades hospitalarias. A este reclamo ya se plegaron médicos, vecinos y representantes políticos regionales que a través de abrazos solidarios luchan desde hace tiempo para que el Funes recupere los bríos de antaño. O al menos para que salga de la terapia intensiva a la que lo sometieron la desidia y la negligencia de quienes deberían haberlo cuidado.